Hola, bienvenidos, y como podrán darse cuenta, esta vez vamos a hacer muchos corazones. Y les voy a enseñar la parte fácil de hacer los corazones de fieltro. Fieltro es esta tela, es muy barata, y a veces cuando hacemos cositas de Navidad, como botas navideñas o alguna otra manualidad, nos sobra muchos pedacitos como este. Y estos son los pedacitos que vamos a necesitar para hacer corazones de fieltro, como el que está aquí, por ejemplo. ¿Sí? Corazones de fieltro. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recortarlo. Es muy fácil, solamente vamos a buscar una esquina, ¿sí? ¿Sí? Vamos a doblarla de esta manera. Vamos a trazar un medio círculo, ¿sí? Y vamos a recortarlo. Entonces vamos a recortar nuestro medio círculo imaginario. Pueden hacer corazones de distintos tamaños. Yo solo los estoy haciendo más o menos grandecitos porque encontré pedazos relativamente grandes, pero ustedes pueden hacer unos chiquititos, medianos, del tamaño que ustedes quieran. Y ahí ya tenemos nuestro primer corazón. Este lo usamos como patrón para pintar el otro en el otro pedazo verde y que nos queden dos exactamente iguales como estos, ¿sí? Exactamente iguales. ¿Solamente podemos usar fieltro? No, podemos usar muchos materiales. Podemos usar, por ejemplo, aquí tengo uno de mezclilla. Sí, aquí tengo uno de polar, este ya está terminado, está redondito, está acolchado y está muy suave, está muy agradable el tacto. Entonces podemos hacerlo de polar, podemos hacerlo de mezclilla, podemos hacerlo de fieltro, con los retazos que tengan en casa, pero busquen que la tela que vayan a usar no se haga fácilmente hebras en las orillas para que no estén batallando con eso, sino tendrían que hacerle una pequeña costura alrededor para que no se vaya a deshacer su corazón. ¿Bien? Bueno, pues vamos a continuar. Ya que tenemos nuestros corazones de fieltro, ¿sí? Muchos corazones de fieltro podemos hacer diferentes decoraciones. Por ejemplo, vamos a hacer una rosa, como la que está aquí. Una rosa de fieltro también. Y para este corazón, una rosa color amarillo. Sí. Una rosa muy amarilla. Vamos a ver, este amarillo o este otro. Se me hace que este. Ok, vamos a agarrar una parte irregular y hagan de cuenta que vamos a hacer una espiral en forma de ondas. ¿Sí? Una espiral en forma de ondas. Vamos a hacer una espiral en forma de ondas. Vamos a hacer unas ondas así. Irregulares, una espiral en forma de ondas, así, ok, tenemos nuestra forma irregular y vamos a hacer nuestra espiral. También en forma de ondas. Ok. Hasta el centro. Bien, esta es nuestra espiral. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a tomar la orilla y vamos a empezar a doblar. De esta manera. Podemos hacer muchas decoraciones para nuestros corazones de fieltro. Pueden ser estas rosas amarillas o de diferentes colores. Para ponerlas en el centro como está esta, ¿sí? Podemos hacer flores tejidas como esta, ¿sí? Y ponerlas en el centro como aquí están estas, con una pequeña perlita. Podemos hacer corazoncitos con mezclilla, como estos chiquilinos que hice con un pedacito de lo que me sobró de mi mochila mezclilla. Si me siguen, ya vieron cómo es una mochila mezclilla. Y básicamente esta es parte de la costura del pantalón que me sobró. Y entonces le vamos dando forma. Estoy utilizando la costura, la parte más gruesa, porque si usamos un pedazo sencillo, muy pequeño, se va a deshacer. Es algodón, entonces se deshace fácilmente. Entonces vamos a hacerle primero una forma de gota. A ver, una forma como de gota muy
gorda, es una gota muy gorda. Ahí está. Una vez que hemos hecho esa forma de gota, vamos a hacerle en el centro nuestra, cortamos un pequeño triángulo en el centro para que parezca un pequeño corazón. Hacemos algunos detalles para que se parezca un poquito más. Redondeamos un poquitín. Sí. Un poquitín redondeado. Y ya le hacemos todos los detalles que queramos a nuestro pequeño corazón. Y ya que tengamos varios, podemos hacer distintas decoraciones con ellos. Por ejemplo, aquí tengo yo estos, que los estoy poniendo también en un corazón color rojo, ¿sí? Y le estoy haciendo un pequeño bordado alrededor. Primero los sujeté con un poco de hilo y aguja. No les recomiendo que utilicen silicón, porque el silicón va a hacer que su trabajo dure muy, muy poquito. Miren, por ejemplo, aquí les tengo unos que hice, que bueno, hace mucho tiempo, parte de manualidades, fueron así como que súper rápidos y se pegaron todo alrededor con pegamento de silicón, y también se les pegó unas lentejuelas, pero no duraron mucho, miren, se van cayendo. Entonces, si ustedes quieren utilizar esto para un llavero o para alguna otra cosa, pues se van despegando, van quedando chorreados, no se ven muy, muy bien. Entonces, justamente por eso estamos haciendo estos que van a durar un poquito más, y los pueden utilizar como llaveros, o los pueden utilizar como decoraciones en sus bolsas, como para hacer un móvil para un pequeño bebé. Unos corazones de colores serían padrísimos para un pequeño bebé en un móvil. Entonces, por eso estamos utilizando estos. Entonces, después de que ponerlos con hilo y aguja, entonces vamos a terminar de fijarlo. Son puntadas sencillas, ¿sí? Como las partes de mezclilla son un poco gruesas, pues es un poco complicado. Y entonces, antes de unir ambas piezas, vamos primero a poner nuestras decoraciones, ¿sí? Las rosas, las flores, los pedacitos de los corazones de mezclillas, antes de unir ambas piezas. Bien, podemos utilizar distintas piezas, por ejemplo, este encaje, ¿sí? Podemos ponerle este rosita, ¿sí? Lo que a ustedes se les ocurra. A este le pusimos, por ejemplo, al que les mostré pegado, se le puso lentejuela, ¿sí? Muy brilloso, muy llamativo, sin embargo, pues como les digo, como se pegó, pues se cae. Entonces, pueden utilizar lo que ustedes gusten. Bien, una vez que hemos decidido cómo va a lucir nuestro corazón, si quieren saber cómo se hacen estas flores de tejidas, pueden verlo en el blog de Talle Femenino o aquí en el canal de YouTube. Son unas flores muy sencillas de hacer y, como se dan cuenta, pues lucen mucho, y depende mucho de qué material utilicen, qué tipo de estambre utilicen, pues será la forma que tendrán sus flores. Pueden hacerlas más chiquitas, pueden hacerlas más grandes, ¿sí? Y finalmente, pues pueden escoger cómo se van a ver sus corazones decorados. Entonces, una vez que hayan decidido qué decoración van a poner a cada uno de sus corazones, vamos a hacerles la orilla. ¿Qué pueden utilizar para la orilla? Bueno, pues pueden utilizar estambre, pueden utilizar hilaza, ¿sí? Como lo es esta de aquí. Hilaza, estambre, y les va a dar diferentes, luce de forma distinta. Por ejemplo, este tiene hilaza color azul, brillosa. Este tiene estambre, ¿ven? Este, en cambio, utilizamos varios pedacitos de hilaza muy delgada, pero fueron distintas hebras, fueron como unas 4 hebras. Con ese se hizo este corazón, y entonces eso es lo que vamos a hacer. Bueno, les voy a enseñar la puntada de la orilla. Aquí tengo uno que ya casi termino. Vamos, una vez que hemos hecho la puntada, les voy a mostrar cómo se hace. Sí, vamos a meter nuestra aguja. Necesitamos una aguja que se llama aguja capotera. Es gruesa, es grande, y va a permitir que podamos ponerle estambre o que le pongamos algún otro material como cáñamo, listón, lo que ustedes gusten.
¿Sí? Y básicamente vamos a meter y a sacar nuestra aguja siempre por el mismo lugar. Te la metí por atrás y si se dan cuenta, rodeé la aguja. Vamos a hacer una. Perdón, es que estoy utilizando mucho estambre y se me hace nudos al final. Bien, vamos a meter la aguja. Bien, esta la estoy metiendo por debajo. Vamos a rodearla con el estambre. ¿Sí? Y vamos a sacar la aguja. Si se dan cuenta, va viéndose un como camino, una como línea. Esta puntada es muy decorativa, se ve muy linda, ¿sí? Y una vez que hemos dejado un pedazo semiabierto, vamos a ir con nuestro algodón o relleno de almohada. Si algún peluche se rompió, pueden utilizar el relleno para sus corazones. ¿Sí? Vamos a rellenarlo bien para que quede bien redondito y detallado. De esta manera, ¿ven? Y una vez que ya está con relleno, un poquito más de este lado, si no se va a ver uno más aplastado que otro. Una vez que le hemos puesto relleno, vamos a continuar cosiendo la orilla. Es muy importante que empiecen del centro porque también es donde vamos a terminar. Y dado que ahí vamos a terminar, vamos a rematar. De ahí puede salir parte del estambre para hacer la parte final del corazón. Y les muestro uno que ya terminé para decirles cuál va a ser la parte final del corazón. Básicamente esta puntada utilicé para todos los corazones, solamente con distintos materiales, con hilaza, con estambre, con hilaza delgada, pero varias, ¿sí? Este lo voy a hacer con hilo, con este hilo de color amarillo, solamente que también varios hilos para que luzca, para que se vea así como que la orilla toda pareja. Yo creo que unos cuatro hilos está bien. Se va a ver delgado, pero se va a ver muy bien. Traten de guardar más o menos la misma distancia en cada puntada. ¿Sí? Muy bien. Y así todo hasta llegar al centro. Les muestro lo que ya tengo terminado. Les voy a mostrar en negro con azul. Me gustó bastante cómo se ve esa decoración. Ah, bueno, les tenía varios corazones de diferentes tamaños para que vean que pueden hacer no solamente ese tamaño, sino el que gusten. Esta me gustó bastante, miren. Ya terminé. Aquí está mi laza, mi aguja, mi corazón terminado. Y como bien lo podemos dejar así para colgarlo, como bien podemos hacer un pequeño detalle con el final. Podemos ir por nuestra aguja de tejer, nuestro gancho de tejido. ¿Sí? Cuando lleguemos ya al mero centro, llegamos nuestro nudo. Podemos aprovechar para dar una pequeña puntada y empezar a tejer. Vamos a hacer una cadeneta. Esta cadeneta, pues aparte de que va a hacer que luzca nuestro corazón, va a hacer que nuestro material sea un poquito más resistente. Y si la queremos utilizar de llavero, si queremos ponerlo en algún lado, pues aguante un poco de peso o algún jaloneo. Bien, estamos haciendo cosas que nos duren, no cosas que vayan a irse a la basura, porque la idea es, aparte de reutilizar materiales, pues hacer cosas que nos vayan a durar más de 15 minutos, ¿verdad? Que podemos utilizar de llaveros, que podemos regalar en algún cumpleaños, algún baby shower, que podemos regalar, podemos hacer un móvil con corazones. Yo creo que sería padrísimo. Pueden hacer cuán largo lo quieran. Y esta ya es la puntada final. A ver, está bien largo. Un poquito más largo.
Más 5 más, para hacerlo un poquito más largo. 3, 4 y 5. Al final de meto todo mi estambre o hilo o hilaza por el hueco que se formó y jalo. Ahí está. Ya no me falta recortar. Puedo además, como vieron, dejé la aguja, entonces puedo además utilizar la aguja para meter de nuevo el final de y hacer un como ojal. ¿Ven? De esta manera. ¿Sí? Pueden hacerlo más grande, pueden hacerlo más chico. Aquí hay uno chiquitito. ¿Ven? Bien, eso ha sido todo por hoy. Pueden utilizar batones, pueden utilizar decoraciones de alguna diadema que se rompió. Esta es una decoración. Entonces pueden utilizar diferentes materiales. Pueden utilizar todo lo que tengan a la mano para hacer sus decoraciones. Pueden hacer de diferentes tamaños. Y finalmente tener su llavero o su decoración para utilizarla como ustedes quieran. Bien, espero que esto les haya gustado. Síganme en el blog detallefemenino.com, blogdetallefemenino.com, y pueden dejarme sus comentarios en Pinterest, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en el blog, en cualquier red social. Comúnmente les contesto, así que adelante. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Después les enseño cómo lucen estos corazones puestos en las mochilas y en los llaveros. Saludos y suerte en sus proyectos.